utilizan cualquier cosa. Por ejemplo, ahora están convocando una marcha, supuestamente porque se va a afectar al INE. Un pretexto, una excusa. Lo que quieren es unirse. Se están agrupando todo el bloque conservador. ¿Quiénes van a estar en la marcha de protesta del domingo? Porque supuestamente se afecta el INE, cosa que es mentira. Les voy a dorar la píldora en un rato. Pero, repito, en el fondo es tener alguna excusa, algún pretexto para enfrentarlos. Entonces, es una manifestación no de ciudadanos, es una manifestación del PRI, del PAN, del PRD y de algunos potentados, corruptos, que encabeza Claudio X González. Ellos son los que se van a manifestar el domingo, están en su derecho de hacerlo. Afortunadamente, el pueblo de México está apoyando. 20 minutos después. La revista Krause ve uno de los artículos todos, convocando a la marcha para el día 16. 26. Preocupación por lo que está sucediendo en el legislativo con el plan B. ¿Vio el video que publicó en la conferencia del Episcopado Mexicano? ¿Cuál agencia? La conferencia del Episcopado Mexicano. Señor presidente. En la Iglesia Católica, nuestro referente es el Papa Francisco. Las élites de todas las corporaciones siempre se unen, se alimentan, se nutren mutuamente. Las élites. Nuestro movimiento tiene como propósito atender al pueblo y defenderlo de una élite opresora y corrupta. La marcha esta es para la defensa de privilegios. La del día 16. 26. 26. Vienen a protestar porque no quieren que se apoye a los pobres. Lo mismo en el caso de los medios de información, que engañaban de que eran independientes. Nada de eso. Están completamente al servicio de la oligarquía y los intelectuales orgánicos. Son los que convocan. Pero qué bueno que eso esté pasando. Porque es fuera máscaras. Es como un strip tips político.